Muy buenos días a todos. Les damos el agradecimiento en nombre de MINTIC, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y de Función Pública, por su presencia en esta tercera jornada de nuestro segundo encuentro de gestión del conocimiento, experiencias que generan valor público. Les recordamos que estamos transmitiendo este evento a través de las plataformas de RENATA y en el micrositio de gestión del conocimiento. Les recordamos cómo es la metodología de nuestras jornadas. Inicialmente hay una presentación de cada una de las experiencias durante 15 minutos. Posteriormente vamos a un refrigerio y a continuación se hacen los talleres de las experiencias que se van a compartir aquí durante la mañana. En la tarde también tendremos los talleres que ya les iremos contando de qué se trata. Les comentamos que hoy en nuestra tercera jornada de nuestro evento de gestión del conocimiento vamos a desarrollar un eje importante, el referente al de la cultura de compartir y difundir, el cual busca la generación de estrategias comunicativas de enseñanza, aprendizaje y de memoria institucional para que sean compartidos a todos lo que se ha logrado en cada una de las entidades gestionando el conocimiento. En este eje contaremos con la participación de Función Pública con su estrategia de laboratorios pedagógicos, RENATA con su experiencia en el desarrollo del MOOC en el sector público, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su estrategia de urna de cristal, y vamos a tener una presentación de TEL por medio de la visualización análoga de datos. Vamos a iniciar nuestra jornada de hoy. Le vamos a dar la palabra al doctor Diego Beltrán, el director de gestión del conocimiento de Función Pública, quien va a hacer un compendio, un resumen y va a destacar los aspectos más importantes de las dos jornadas anteriores y cuál es el propósito de la jornada de hoy. Le damos la palabra entonces a Diego. Buenos días. Quiero un saludo con energía. Ya llevamos para el tercer día de gestión del conocimiento, donde hemos estado más o menos con una, ¿cómo se le dice?, una canalización con intravenosa, recibiendo una serie de experiencias muy interesantes de diferentes entidades. Porque un poco también se trata de eso. El eje que vamos a ver hoy es esa cultura de compartir y difundir el conocimiento. Precisamente este escenario hace parte de ese eje, ¿no? Compartir esas experiencias de diferentes entidades, aprender de esas buenas experiencias y tomar lo que mejor nos sirve para aplicarlo en los esfuerzos de gestión del conocimiento que estamos haciendo en nuestras entidades. Voy a volver a hacer la misma pregunta de ayer. ¿Quién ha venido a todas las sesiones? Muy bien.
¿Quién se incorpora hoy? Muy bien, ok. Muy bien, los que han estado en todas las sesiones, vamos a darles un premio de algo. Vamos por unas chocolatinas de algo. Un almuerzo más grande. Bueno, hoy los vamos a invitar a almorzar a todos. Así que, no, que digan, no me esperen en la casa, pues para el almuerzo, ¿no? Bueno, hagamos un resumen de lo que hemos visto alrededor de los cuatro ejes, y veamos por qué un poco este tema, de dónde arrancamos, por qué la gestión del conocimiento y la innovación. De pronto se pasó un poco rápido en el primer día las definiciones del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento y qué es lo que estamos gestionando nosotros en nuestras entidades? El conocimiento, como bien sabemos, pues se presenta de dos formas, tácita y explícita. En ese conocimiento tácito, pues lo vemos en las capacidades de las personas, su intelecto, la experiencia, sus habilidades para proponer soluciones, etc. Y asimismo, pues de manera explícita en todos los documentos que tenemos en las entidades, ¿no? Que están girando por ahí, por las oficinas y demás. Y esos documentos son la materialización de gran parte del conocimiento. Entonces, tenemos que combinar estrategias para hacer gestión de ese conocimiento que se presenta en esas dos formas. Como sabemos, el conocimiento está en todos nosotros, en las personas. Y tenemos que implementar procesos y prácticas que nos permitan que ese conocimiento fluya de una mejor manera, se interconecte y todos podamos disfrutar mucho mejor de ese conocimiento. Y ahora bien, la innovación, porque es el sexto eje, la sexta dimensión del modelo integrado de creación y gestión, se refiere a la gestión del conocimiento y la innovación. La innovación, pues, para el sector público, no hemos llegado a una definición concreta. Sobre el particular, hay algunas aproximaciones que se han generado desde diferentes entidades y organismos. Para la OCDE, por ejemplo, la innovación en el sector público se refiere a la implementación de nuevos enfoques para el mejoramiento significativo de la administración pública en sus productos o servicios. Entonces, digamos que eso se trata un poco todo el ejercicio de la innovación. Innovación no es un ejercicio que se venga haciendo desde hace un año, dos años. ¿Alguien recuerda algún ejercicio de innovación que tenga un poco más de dos años? Bueno, yo les cuento uno. La Constitución del 91 es en sí misma un ejercicio de innovación. La Constitución contiene una serie de elementos innovadores que fueron desarrollados y se han venido desarrollando desde que se incorporó la Constitución, todos los esfuerzos de modernización del Estado, la aproximación misma del Estado y la relación con los ciudadanos, la participación, una nueva ciudadanía, etc. Bueno, las patologías que mencionó el subdirector de Función Pública, ¿sí se acuerdan de las patologías? Que trabajamos en islas, que los datos se nos refunden muchas veces. ¿Cómo hacemos para evitar esta fuga de capital intelectual en las entidades? Cuando la gente se va, bien sea por una mejor oferta, porque su estilo de vida cambió, dijo, yo ya no quiero más función pública, me voy al sureste asiático a poner una tiendita de recuerdos y alquiler de tablas de surf, de pronto puede pasar, ¿no? Y toda la experiencia que tenía esta persona se va al sureste asiático y se perdió. ¿Cómo hacemos en las organizaciones para capturar ese conocimiento? Yo siempre pongo la analogía de la película de Matrix, si la han visto, ¿no? Que conectan a las personas aquí con un cable, ¿cierto? Y pueden intervenir su mente. Ojalá lo pudiéramos hacer, ¿no? No, ojalá no. Bueno,
ojalá pudiéramos sacar la información de las personas que tienen una gran experiencia, un gran conocimiento alrededor de temas fundamentales para la misionalidad de las entidades. Como no tenemos ese cable, tenemos que idearnos unos mecanismos para poder hacer esa extracción del conocimiento. Obviamente no va a ser al estilo de la KGB, ¿no? Una lámpara así, un libro y pegándole, ¿no? A partir de otros mecanismos y herramientas, como por ejemplo el mapa de conocimiento, identificar esos saberes de las personas y poder involucrarlas en una serie de actividades que permitan que el conocimiento que esta persona tiene se empiece a difundir. Ya miraremos algunos de esos mecanismos. Toma decisiones basadas en evidencia, y eso pues obviamente lo vimos, por ejemplo, ayer, con todos los ejercicios, por ejemplo, que hace el DANE, que hace el Ministerio de Educación. El tema de repetir los errores del pasado, memoria institucional, que es fundamental para poder conservar el conocimiento. Nosotros, como lo mencionamos, hemos planteado una metodología, y esa metodología, pues sencillamente, en esta metodología lo que hacemos es que a través del modelo integrado de planeación y gestión, ya todos conocemos el modelo de integrado de planeación y gestión, ¿sí? La mano se quedó abajo. Uno, dos, bueno. Ok. El modelo integrado de planeación y gestión, la sexta dimensión es esta que está aquí. Pues nosotros hemos incorporado la gestión del conocimiento y la innovación como una de las dimensiones fundamentales del modelo integrado de planeación y gestión. Cada uno de estos, digamos, ejes de la gestión del conocimiento y la innovación, pues tiene sus elementos fundamentales. Nosotros ya vimos este eje en el primer día. Vimos este eje el primer día, este eje el segundo día, y hoy vamos a ver este eje, cultura de compartir y difundir, y este tipo de prácticas que podemos observar en el eje de la cultura de compartir y difundir. Estos ejes no es que tengan un orden específico, ¿no? Son ejes que se desarrollan de manera simultánea, y seguramente en algunas organizaciones pues tendrán mucho más énfasis unos ejes que otros. Ayer, por ejemplo, me preguntaban, alguien me decía, no, es que el modelo que plantea Función Pública se centra sobre tecnología. No, tecnología es uno de los temas que tiene herramientas de uso y apropiación, pero pues no es eso. Alguien me decía también ayer, ¿dónde ve uno la gestión del conocimiento en una organización que quiera empezar a implementar el tema? ¿Quién se debería encargar de eso? La respuesta es, ¿quién ayuda con la respuesta? En toda la organización. En toda la organización hay temas de gestión del conocimiento. Sin embargo, también depende el énfasis de cada organización y qué tipo de patologías quiere empezar a resolver. Y entonces, gestión del conocimiento en algunas entidades, pues ahí tienen la suerte de contar con un área específica para liderarla. Es el caso de Función Pública. Nosotros tenemos una dirección de gestión del conocimiento, pero hay otras entidades que no lo pueden hacer. Ayer me decían, pero es que no hay recursos para una reestructuración y crear la dirección. No es necesario. La gestión del conocimiento puede ser liderada desde, lo hemos visto tradicionalmente en las oficinas, digamos en las organizaciones, en las entidades públicas, particularmente en cuatro
cuatro sitios. Uno es las oficinas de planeación. El otro es las oficinas de talento humano. El otro es las oficinas de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y uno cuarto, que, pues, que también no es que sea muy común en todas las entidades, pero es una dependencia que se llama desarrollo organizacional. Pero pues, no es muy común ver esa dirección tampoco. Entonces, estos son los ejes que hemos visto y que hacen parte del modelo integrado de planeación y gestión, y es esta sexta dimensión, la gestión del conocimiento y la innovación. En cada una de las dimensiones del modelo, ahí podemos ver que los ejes están en funcionamiento. Aquí, por ejemplo, en evaluación de resultados, pues obviamente herramientas de uso de apropiación, la cultura de compartir y difundir, analítica, obviamente también se ve ahí. Información y comunicación. La información y comunicación es fundamental para la gestión del conocimiento. Entonces, en sus entidades, cuando vayan a hacer me imagino que ya están trabajando en el CURAC. El CURAC es una herramienta para ver información de las entidades alrededor de las dimensiones del modelo integrado de alcance y gestión. ¿Qué logra la gestión del conocimiento? ¿Qué lo está? ¿Quieren identificar? La gestión del conocimiento y la innovación logra el aprendizaje adaptativo en las entidades, procesos de ideación y experimentación, acceso efectivo a la información de la entidad con la ayuda de la tecnología, una cultura de la medición y el análisis de la gestión, identificar, transferir el conocimiento misional fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación. Y eso, digamos, ahí era donde se mencionaba que hay que implementar una serie de mecanismos y prácticas que permitan que las personas que tienen el conocimiento de las entidades puedan estar transmitiendo. Para eso hay una serie, por ejemplo, de talleres pedagógicos. Es uno de los temas que vamos a ver ahora más adelante. La cultura de la difusión y comunicación del conocimiento de servidores y entidades públicas. Ahora que tenemos, por ejemplo, los portales y demás, esos portales, la idea es que se puedan utilizar para esa difusión. Que no sean unos portales que uno visita una vez y no los vuelve a visitar nunca, sino que generen ese interés por visitar, porque siempre va a haber algo nuevo, algo novedoso. Obviamente la memoria institucional, la difusión de buenas prácticas, lecciones aprendidas y pues tener entidades a la vanguardia. Veíamos los ejes, digamos algunos ejemplos en generación y producción. Lo vimos en el primer día. Experiencias para uso y apropiación. Nosotros vamos a compartir todo esto en el principio, así que al que no alcanza a tomar fotos, pues, igual te va a llegar la presentación, entonces pues, eres preso. Porque por ahí vi que preciso oía el clic cuando ya había pasado. Seguramente habían tomado la foto. Pero bueno. Aquí hay herramientas para uso y apropiación. Tenemos todos estos temas que seguramente muchas de nuestras entidades lo tienen, ¿no? Pero la idea es ir potencializando. Bueno, yo no sé si CRM tengamos todos, pero algunos sí tenemos el sistema. Las herramientas de uso y apropiación que tenemos en función pública, el IPG, el CIGEP, no vamos a abrir comentarios del CIGEP por ahora, gracias. El MESI, CURAC, el SWIFT, sabemos que es el SWIFT, ¿no? Sistema Único de Información Central. Los micrositios, la analítica institucional, cómo hacemos esa visualización de datos, poníamos un ejemplo de lo que hacemos allá en función pública, el tamaño del Estado, esto nos acordamos.
estar muy formado, planta de maestros, y si sacamos esos datos que nos pueden dar una dimensión distinta, pues esta sería la estructura del Estado. Y en la cultura de compartir y difundir, que es el tema que nos convoca hoy, pues tenemos ahí varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, los equipos transversales. Y pues a manera de primicia, les comento que vamos a crear a partir de este evento un equipo transversal de innovación. ¿A quién le gustaría participar en el equipo transversal? Muy bien, están muy invitados. Ya con los datos que tengan ahí, votando también. Muy bien, bueno, muy invitado. Le vamos a mandar la invitación para las reuniones que se van a empezar a hacer, pues tampoco van a ser muchas, pero en cada reunión que hagamos, pues vamos a tener una dinámica de la cultura de compartir y difundir a través de los temas de innovación. Nosotros en función pública tenemos más o menos 20 equipos transversales de nivel nacional y territorial. En esos 20 equipos transversales, pues obviamente están los temas que son muy, muy de la gestión institucional, que son planeación, equipo transversal de planeación, de talento humano, secretarios generales, de las oficinas de control interno, etc. El tema de memorias institucionales es uno de los elementos claves para poder siempre tener presente lo que hemos estado haciendo, cómo lo hemos hecho, y apalancarnos sobre nuestra experiencia, construir sobre eso y pues no perder seguramente muchas de las inversiones que se hacen en estudios de consultorías y demás. Compartir el conocimiento, ahí pues obviamente hay participación en eventos nacionales, internacionales, en este tipo de foros, etc. Yo a veces cuento una de las anécdotas que tuvimos alrededor de este compartir conocimiento con este café del conocimiento. Los cafés, ¿se han oído los cafés del conocimiento? Los picas, por ejemplo, en Suecia. Un café del mundo. Nosotros allá en función pública organizamos cada vez que alguno de nosotros se va, sale del país a alguna misión, algún foro o algún tema de estos internacionales, cuando regresa tiene la obligación de organizar un café para compartir todo lo que vio allá. Y no solo desde el punto de vista formal de la agenda que se presentó en el evento, etc., sino de la experiencia misma. Yo cuento por lo general de mi viaje a Dubái. Mohamed bin Rashid Al Maktoum, lo conocemos, el líder de Dubái, me invitó con todos los tierras, en primera clase, en Emirato. Pues que yo tenía que contar todo eso, ¿no? Hace parte de la experiencia. O sea, eso era. ¿Perdón? Por aquí tienen un comentario. Sí. Es que quería saber porque hasta hace relativamente poco tiempo las personas que eran enviadas a comisiones al exterior llegaron, vendían por su poder estar una vez medio o dos meses que no hay 15 minutos por allá en la exposición. Quería saber si ustedes pues hacen algún tipo de bitácora para pues desarrollar bien la visita, que se haga una relatoría conveniente y mínima para no salir tan rápido de ese trámite. Sí, nosotros pues obviamente además del informe normal que presentamos, pues tenemos que hacer estas presentaciones, y la presentación es con el departamento. La presentación pues tiene material fotográfico y demás, evidencia de Diego sentado en primera clase en Emiratos, y además pues la reunión que se tuvo con la
ministra de la felicidad de Dubái, ¿no? Temas de que te lo hacen pensar a uno, una ministra de la felicidad a nivel ministerial, la felicidad a nivel ministerial, discutiendo los Emiratos son lo suficientemente felices o no, y qué acciones vamos a tomar para seguir siendo felices o para ser más felices. Y es un tema que tiene que ver mucho con los niños. Desde los niños empieza el tema a trabajar. La ministra visita siempre los colegios para empezar a identificar qué hace más felices a los niños. Y obviamente de ahí hacia arriba. Porque obviamente los Emiratos son tienen un nivel de vida bastante alto. Cuando uno ya tiene un nivel de vida tan alto, tiene tantas cosas que se aburre. No sé si les ha pasado. Pero sí empieza a generar, la gente que tiene muchas cosas, digo, todo muy fácil, pues empieza a generar un desasosiego y una ansiedad. Y hace parte de la cultura un poco de estos países. Y ver cómo pueden ser, hacer a la gente más feliz, que la gente se quiera quedar en este país. Lo mismo, tuvimos reunión, por ejemplo, con la ministra de Futuro de Suecia, ministra de Futuro, discutir los temas de cómo debe ser el país en 20 o 30 años. Lo cual, pues, son labores. Sería muy interesante que tuviéramos en cuenta allá en la Dirección de Desarrollo Organizacional de Función Pública, que es donde se planea la estructura del Estado y demás. ¿Qué podríamos incorporar para que el país sea mucho más sólido en el futuro? Este tipo de cosas son las que se aprenden en estos eventos. Y pues sí hay un formato tradicional de informe, pero también está la, digamos, la estructura de presentación del café de conocimiento, que incluye, pues, una serie de cosas que son distintas a la formalidad del informe que uno tiene que presentar al regresar. Y pues tampoco es que sea un mes, ¿no? No es que uno se vaya en comisión un mes, eso no se ve. A veces esos viajes son pesados, o sea, ir a Dubái y volver en 3 días, pues es casi a uno nomás en primera, yo no voy. Pero obviamente eso lo pagó Mohamed bin Rashid Al Maktoum, por eso me aprendí el nombre, porque me haría mucha pena antes que me pague y yo no pueda decirle ni siquiera el nombre correcto. Laboratorios pedagógicos, que es una de las experiencias que vamos a ver ahora más adelante en este eje de compartir y difundir temas de autogestión a través de la página. Nosotros, no sé si ustedes conocen EVA, han entrado a EVA, en el espacio virtual de asesoría de función pública. Tenemos un gestor normativo que permite tener, pues, información sobre las normas, las últimas normas, por tema, por sector, etcétera. Uno puede buscar muchas formas a través del gestor nativo de EVA. Y bueno, los cafés que ya los habíamos visto. Aquí, pues, mecanismos que utilizamos nosotros, como en este tema de la cultura de compartir y difundir, les decía, son prácticas que uno tiene que empezar a implementar. Aquí tienen nosotros, por ejemplo, hacemos unos videos de las personas que se van. Unos videos cortos. Se llama Memoria Protagonista. Este era de una persona que después estuvo trabajando en la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Tuvo una participación importante en el desarrollo del modelo integral de planes y gestión. Le hicieron una mejor ejercicio. Porque él es joven. Aunque no se ve ahí bien, pero es joven.
pero era importante pues, tratar de dejar una evidencia de su experiencia en su vida, porque alcanzó a estar cerca de 9 años en función pública. Entonces era importante tratar de capturar su experiencia y sus vivencias y sus contribuciones a la función pública. Y pues sencillamente el video en 5 minutos pregunta eso. ¿Cómo fue su paso? ¿Cuáles fueron sus mejores experiencias? ¿Y qué recomendaría para la función pública hacia el futuro? Ahí empezamos a incorporar temas de esa memoria y de esa cultura de compartir y difundir. Y este es otro evento sobre los 20 años de modernización del Estado, los últimos 20, el Estado del Arte, y cuáles deben ser los próximos 20 años de modernización del Estado. Esto fue en Santo Domingo, en el marco de una reunión del CLAT, y pues con gente muy, muy importante. Muy importante. La verdad no sé cómo me corría allá, pero ahí está. Y bueno, ahí había ministros de El Salvador, de República Dominicana, de Uruguay, bueno, todos los países de Iberoamérica. Y ese es el tipo de, digamos, de eventos y espacios en los que uno puede empezar a hacer esta cultura de compartir y difundir el conocimiento. Los equipos transversales que les comentaba, una práctica que, por ejemplo, hacen aquí en Mintic, en un café charlado, y pues hablan sobre distintos temas. Este es un ejercicio muy interesante, también con gente muy importante. Este es del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, un ejercicio para implementar un sistema de gestión del conocimiento en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces se hizo una reunión, ahí podrán ir gente del Ministerio de Salud, de Conciencia, del ICBF, y bueno, de muchas entidades territoriales, inclusive había gente de Medellín, gente que hacía parte de todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para poder incorporar un sistema de gestión de conocimiento que le permita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar poder entregar mejores resultados a su grupo, de valor. Aquí hay una referencia que hace Julio César Orozco del Observatorio de Juventud de la Alcaldía de Medellín. Recoger todo el saber que tienen las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para devolverlo a las comunidades en forma de nuevos proyectos, lecciones aprendidas y buenas prácticas que nos lleven a cumplir con el mandato que tenemos frente a la niñez y la juventud. De ese tipo de experiencias es que estamos hablando en este tema de la cultura de compartir y difundir. Ejercicio que les comentaba tradicionalmente, la diosa de la entidad. Nosotros hemos hecho unas guías metodológicas en las cuales tratamos de identificar esos casos de la vida de las entidades públicas para poder identificar dónde, qué tipo de casos es que se puede empezar a implementar la gestión del conocimiento. Nosotros teníamos, por ejemplo, este tema de la despedida del servidor. Se nos va una niña que se llamaba Diana, se llama Diana, porque se fue porque quiso. No la llamo, se fue porque quiso. Diana se va, ¿qué vamos a hacer sin ella? Y bueno, obviamente tenemos que empezar a identificar, hacer el mapa del conocimiento para saber. Para tener mapeado cuál es el saber que tenía Diana. Diana, que pues, además de ser muy querida y demás, pues, tenía un conocimiento específico sobre muchas de las cosas que se hacían en la entidad. Entonces, pues identificamos cuáles son todos esos saberes y pues implementamos diferentes herramientas. Por ejemplo, Memoria y sus protagonistas, que era el video que les había mostrado antes.
No sé si podemos, si tenemos por aquí las guías, pero bueno, ahorita las vemos, ahora las vemos. El año, hace un año les prometimos, ¿qué vino hace un año? Dijimos que íbamos a tener un micrositio de gestión del conocimiento. ¿Y adivinen qué? Tenemos un micrositio. Y el micrositio pues tiene la estructura normal de, digamos, de la metodología que hemos planteado alrededor de los cuatro ejes de gestión del conocimiento: la generación y producción, analítica institucional, herramientas para uso y apropiación, y la cultura de compartir y difundir, con algunos temas básicos de qué es eso de la gestión del conocimiento y demás. Si damos, por ejemplo, qué es gestión del conocimiento, ahí nos presenta unas opciones y pues podemos decir, miremos el doble ciclo de la gestión del conocimiento. Damos clic y ahí nos presenta nuestro doble ciclo de gestión del conocimiento. ¿Empieza por dónde? Obviamente por generar y producir, capturar, instrumentalizar, compartir, aplicar. Y cuando aplicamos el conocimiento, pues tenemos que ver qué pasa cuando lo aplicamos, ¿no? Hacemos una evaluación, mejoramiento, difundimos esas mejoras. Y ahí es cuando cerramos el doble ciclo aprendiendo. Aprendiendo el conocimiento que hemos estado trabajando, produciendo, replicando, implementando. Bueno, ahí, digamos, en el microciclo hay la explicación de los nodos, etc. Miremos, por ejemplo, en analítica institucional. Ahí en analítica, pues tenemos las opciones y vemos, no sé, algo de visualización. Entonces, en visualizaciones, como les mencionaba ayer, la idea es que en analítica institucional nosotros podamos tener información que nos permita tener una mayor profundidad en los análisis que hacemos para poder tomar decisiones. Todos nosotros ya estamos produciendo una buena cantidad de datos. Como mencionaban ayer, tanto el Ministerio de Educación como en el DANE, decían, los datos no son suficientes. Tenemos que ir mucho más allá del dato y construir lo que en inglés se llaman los insights, ¿no? Tener esos hallazgos a través del análisis de la información que tenemos. Y tenemos pues ejemplos muy claros, ¿no? Sabemos qué es esto. ¿Qué es eso? Eso es un grafo, una red que nos representa el comportamiento de algo. En este caso nos representa cómo se comportan unos flujos de comunicación. Y los nodos, el tamaño de los nodos, nos representa la importancia de ese nodo dentro de la red. Y esa importancia está dada por el número de comunicaciones que recibe y que genera. Eso permite hacer un análisis. Por ejemplo, cómo se comporta una organización matricial. La estrategia que se ha planteado en función pública es que sea una organización matricial. Entonces, uno puede hallar evidencia un año después de la implementación de la reforma y efectivamente las comunicaciones que se están generando reflejan una estructura matricial o sigue siendo una estructura funcional, ¿no? donde las comunicaciones son muy verticales. Este es el tipo de análisis que pueden empezar a generar, digamos, las visualizaciones, el cruce de datos, etc. Bueno, el micrositio tiene otra serie de ejemplos aquí abajo, pero podemos mirar otro de los ejes. Miremos las herramientas para uso y apropiación. Ahí es pues, una explicación y, digamos, sistemas de información y herramientas de integración para el conocimiento. Aquí, por ejemplo, presentamos el mapa de conocimiento y cómo se hacen esos mapas de conocimiento. ¿Cierto?
todos a ustedes. Normal. Entonces empezamos por identificar el capital intelectual de acuerdo a la originalidad de la identidad, recopilar historiales y demás. ¿Cómo lo hacemos nosotros en función pública? Tenemos, obviamente, la ayuda de una de esas herramientas de uso y apropiación, que es el CIGEP. Y a través del CIGEP podemos identificar cuáles son las experiencias de nuestro equipo. El mapa de conocimiento saca la información del CIGEP, mira cuáles son las experiencias, el background, etcétera, académico y demás. Y aparte de, digamos, de esa experiencia y de esa formación académica, lo podemos cruzar con la evidencia que hemos podido identificar en el ejercicio original de la función pública. Y sacamos nuestro mapa del conocimiento, relacionando campos de conocimiento con las personas que tienen relación con ese campo de conocimiento. Pero además identificamos unos conocimientos que debe tener la función pública y que no tiene. ¿No, Jimmy? ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente muchas de nuestras entidades necesitan unos conocimientos específicos que muchas veces no tenemos. Entonces hay que saber dónde están esos conocimientos que no tenemos para poder hacer una gestión o un abastecimiento, digamos, de ese conocimiento. Tenemos otro, el último de los ejes, que es la cultura de compartir y difundir, que es la, digamos, el eje que nos convoca hoy. Otra serie de vínculos, podemos poner buenas prácticas y cuestiones aprendidas. Y pues hay una explicación del tema de las buenas prácticas y de las lecciones aprendidas. Hacia adelante pues vamos a tener otros temas aquí en nuestro micrositio de gestión del conocimiento. Así que, como dice el eslogan del gobierno, estamos cumpliendo. Miremos, volvamos ya a nuestra pregunta. Por supuesto, el Plan Nacional de Formación y Capacitación, pues digamos ahí hay otro de los temas que hace función pública y que implementamos todos nosotros, lo saca función pública cada año, por ejemplo, la revisión del empleo público. Y pues en el último plan que se acaba de sacar para los próximos 10 años, se incorpora la gestión del conocimiento. ¿Quiere Jimmy mencionar algo? Sí, buenos días. Precisamente como decía Diego, uno de los ejes que estructura el nuevo plan de formación y capacitación es la gestión del conocimiento, y como una herramienta que permita a las entidades hacer todo este proceso desde la cultura de compartir y difundir el aprendizaje organizacional. Entonces pienso yo que son elementos fundamentales que apoyan toda esta línea de gestión del conocimiento en el modelo integral de planes de gestión. Bueno, ahí los invitamos a que lo miren, lo consulten, y está a disposición de todos, y que cualquier consulta, duda y demás, pues con mucho gusto estaremos. La función pública está, pues obviamente, al servicio de todas las entidades públicas. Como dice nuestra definición, somos una entidad técnica, estratégica y transversal del gobierno de Colombia, para apoyar a todas nuestras entidades a mejorar su capacidad. Una pregunta, por favor. Muchas gracias, interesante tema. Solo tengo una preocupación: cambio de gobierno, cambio plan de desarrollo. Bien, sí, obviamente es una preocupación que nos afecta mucho. Sobre todo los que libren normalmente remoción. Así que, no, pues la verdad,
es una preocupación normal, tradicional, es un invariante. Así que pues hay que enfrentar esos invariantes con estrategias que permitan que las cosas de alguna manera puedan seguir en el tiempo. Particularmente, el modelo integrado de planeación y gestión es un mandato legal, así que pues, es un poco difícil modificarlo. La sexta dimensión del modelo integrado de planeación y gestión es la gestión del conocimiento y la innovación, y así que, pues, digamos, pase lo que pase, pues, las entidades igual tienen que seguir trabajando en gestión del conocimiento y la innovación, sin importar, pues, si los que estamos aquí nos encontramos el próximo año en el tercer encuentro de gestión del conocimiento y la innovación, pero pues igual seguramente algunos de ustedes va a seguir también y va a seguir en el mismo, digamos, campo de gestión del conocimiento, y seguramente algunos de ustedes están reemplazando, lo cual sería fenomenal. Cambio de gobierno no va a afectar el tema de la gestión del conocimiento, porque no es que sea un impulso que esté haciendo Diego el tema, sino que ya es una fuerza, digamos, de masa, ¿no? Todas las entidades ya están trabajando el tema, por lo nacional y internacionalmente. No, digamos, hay que seguir empujando el tema. Entonces, pues, ahora invito a... ¿Quién invitamos? A César, a que continúe. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, a César. Muchas gracias. Pero por aquí había más preguntas. No. ¿Lo dejamos preguntar? Sí, se habla de que el estudio de conocimiento son dos factores, o sea, el físico de la gente que está en la entidad pública y el físico de los estados. El físico, pues nosotros sabemos que hay una parte de personas que están muy buenas, los contratistas, que a veces son casi la nómina del Estado, entonces como la nómina paralela. En este caso, ¿ustedes cómo han hecho para poder reclamar todo ese contrato? Que casi es la condición de la cualquier. Sí, esa es una buena pregunta. Nosotros, en el tema de gestión del conocimiento, como se trata de implementar prácticas, procesos, procedimientos que se relacionen con la gestión del conocimiento, y esas acciones son fundamentales para la funcionalidad de las entidades, lo que hemos optado por hacer es incorporar en los manuales de funciones para la gente de planta funciones específicas de gestión del conocimiento que tienen que ver con la gestión del conocimiento. Por ejemplo, reportar todos los informes de estudios que se hacen a las bases centralizadas que tengan las entidades. Y en el caso de los contratistas, que se incluyan tanto en estudios previos como en los contratos mismos, acciones puntuales de gestión del conocimiento, para que los contratistas también tengan que hacer ese ejercicio. Adicionalmente a eso, digamos eso como parte formal, como parte informal, es incluir a estas personas en actividades de la cultura de compartir y incluir. Que estas personas siempre lo estén incorporando ese conocimiento a la entidad. Ayer lo veíamos con el Copetrol. El Copetrol tiene una planta de 9.000 personas de planta y más o menos 20.000 contratistas. Entonces ustedes tienen que inventar un sistema y unas prácticas que incorporen ese conocimiento de los contratistas a la misionalidad de la organización.
digamos, uno de los mecanismos que ellos han visto más fiables para eso es trabajar a través de la universidad corporativa que tiene el profesor. Incorporan el conocimiento y a través de la universidad empiezan a difundirlo con una serie de prácticas. Ahora sí, damos paso a las siguientes intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Diego. Le damos la bienvenida a las personas que han llegado a nuestro auditorio. Y le vamos a dar la palabra a nuestro primer panelista. Es Giovanni Guatibonza, es pedagogo de la Dirección de Gestión del Conocimiento de Función Pública. Giovanni es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. Ha desempeñado diferentes roles en el PNUD, en la Personería Distrital, en la Veeduría Distrital y ahora hace parte del equipo de gestión del conocimiento de Función Pública. Le damos la bienvenida, Giovanni. Buenos días. Bueno, mi exposición tiene que ver con la estrategia que estamos desarrollando en Función Pública referente al tema de laboratorios pedagógicos. Vamos a trabajar cuatro temas puntualmente. El primero es cómo enseñar a servidores públicos. El segundo es qué deben aprender nuestros servidores públicos. El tercero es qué son los laboratorios pedagógicos y cerraremos con cuál es su proyección en Función Pública para 2018. ¿Cómo enseñar a servidores públicos? Pues hay que partir de la base fundamental que los servidores públicos y entidades de orden nacional y territorial son adultos y eso requiere un tipo de acercamiento de enseñanza y aprendizaje distinto al que tradicionalmente tenemos en educación básica o educación primaria, o en educación media. Y esos acercamientos también tienen unos retos grandes, que los vamos a mirar a continuación. El término técnico para referirse a la enseñanza-aprendizaje para adultos es andragogía, y tal vez uno de los teóricos más relevantes del siglo XX sobre este tema es Malcolm Knowles, es estadounidense, y él nos presenta una serie de orientaciones y características de lo que es la educación para adultos. Frente a las orientaciones de la enseñanza para adultos, podríamos decir que la primera es partir de la motivación. Resulta que en la adultez las personas requieren una serie de conocimientos claves y tienen que estar motivados a adquirir esos conocimientos. Lastimosamente en la administración pública, cuando desarrollamos eventos, seminarios y demás, pues mandamos como una serie de orientaciones a nivel general y incluso a veces casi obligado para asistir a eventos y se pierde ese carácter de motivación que es lo que determina en el adulto la necesidad de conocer elementos puntuales sobre ciertas cosas. Entonces, si no logramos hacer procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a la motivación de esas personas a las cuales pues, estamos implementando, difícilmente lograremos impactar en los aprendizajes de los mismos. El otro tema clave que menciona Knowles es la relación con la experiencia. Resulta que con la adultez también tenemos diferentes rutas de desarrollo de nuestros aprendizajes y conocemos de diferentes formas. Entonces, es clave cuando desarrollemos procesos de enseñanza y aprendizaje centrarnos en las experiencias que hemos tenido todos a lo largo de los procesos. Cuando olvidamos esa experiencia, podemos omitir en el auditorio personas que tienen 30, 20 años de trabajo en el sector público, que pueden ser claves en los procesos, que incluso podrían estar dando lecciones sobre lo que han aprendido en todos estos años a las personas que están ingresando en el servicio público. Otras dos orientaciones. Los materiales tienen que ser ajustados y relevantes. ¿Por qué? Resulta que con el corto tiempo que nosotros tenemos para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, si los materiales nos remiten a unos elementos teóricos de qué es el Renacimiento, qué es la Ilustración, que realmente no tienen que ver con nuestro trabajo cotidiano, pues difícilmente los vamos a leer. Entonces, cuando desarrollamos materiales para implementar procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que focalizarnos en los que realmente tienen que ver con la operatividad y con el trabajo y con las prácticas que están desempeñando los servidores públicos a los cuales estamos implementando los procesos de formación. La otra es que debe ser práctica.
tradicionalmente, cuando uno estructura un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo centra en los saberes, en qué debe saber una persona, y nos olvidamos de ese saber hacer, qué debe hacer una persona. Y lo más terrible, nos olvidamos del saber ser, qué es lo que esperamos nosotros sean los servidores públicos, tanto del orden nacional como del orden territorial. Entonces, pensarse procesos de enseñanza-aprendizaje para los servidores públicos tiene también que partir de ese saber ser, qué es lo que esperamos que sean nuestros servidores en el futuro, y luego sí, ahí uno comienza a pensarse, bueno, y entonces, para ese saber ser, ¿qué necesitamos que hagan? Y luego, pues, ¿qué necesitamos que sepan puntualmente? Finalmente, las últimas dos orientaciones tienen que ver con los objetivos de aprendizaje propios. Cuando tenemos un proceso de enseñanza y de capacitación, los objetivos en educación básica y en educación media suelen ser más o menos homogéneos, suelen ser los mismos, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un proceso para adultos, es totalmente distinto, porque cada una de las personas que se sienta en un auditorio a recibir una enseñanza como esta tiene sus objetivos puntuales, muy diferentes. El que viene a la Secretaría de Vivienda tiene unos, el que viene de Función Pública tiene otros, el que viene del PANE tiene otros, con el ánimo de fortalecer su trabajo cotidiano. Y eso también es importante, que las mismas personas que vienen al auditorio tengan claridad sobre a qué vinieron, para no perder el tiempo, ¿sí? Entonces, decir, bueno, mi propósito de venir a este evento es cumplir este objetivo de aprendizaje. Y sobre eso, pues ya uno comienza a determinar cuáles son los elementos claves de la charla, de los talleres y demás procesos que están implementando. Y finalmente, la última orientación con respecto a este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es el respeto por los saberes. Como les decía al principio, y eso está muy ligado a la experiencia, a otra de las orientaciones, los saberes son fundamentales y poder generar espacios donde haya diálogo de saberes, donde conozcamos cuál ha sido la experiencia de una persona, cómo desarrolló un procedimiento en el orden nacional o territorial dentro de una entidad, es relevante también dentro de estos procesos. Se van a dar cuenta que estas cuatro orientaciones tienen mucho que ver con las características de los procesos de formación para adultos. Las características son básicamente tres. Y pues debo confesar que ninguna de estas tres pues está impactando totalmente lo que se está desarrollando justamente en este momento. Pero les prometo que en el taller lo vamos a desarrollar mucho más a fondo. Entonces, la primera es la horizontalidad, y es permitir que tanto las personas que están en el auditorio como el que está exponiendo podamos tener un diálogo y una exposición constante y de respeto entre los saberes que tiene el auditorio con el saber que tiene el expositor. El segundo es un tema de participación, y allí, por eso les decía que lo vamos a desarrollar más a fondo en el taller, vamos a permitir generar una serie de grupos en los cuales pues vamos a participar sobre nuestros saberes para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente la última, que es un tema clave que tenemos también en Función Pública y seguramente en otras entidades de orden nacional y territorial, es el tema de la flexibilidad. Como estamos tan cortos de tiempo, como estamos tan llenos de trabajo, seguramente es clave que podamos hacer procesos de formación y capacitación ligados a temas de uso de las TIC, a procesos semipresenciales, a procesos presenciales muy específicos, a procesos virtuales de formación y demás. Entonces, el tema de flexibilidad es fundamental para este desarrollo de la educación y enseñanza y aprendizaje para adultos. Entonces quisiera convocarlos a esta pregunta, que es una pregunta que también vamos a trabajar en el taller. ¿Los procesos de enseñanza generados u ofrecidos por su entidad tienen en cuenta las orientaciones y características de la enseñanza para adultos? Levanten la mano los que sí, consideran que sí. Bueno, cuatro. Muy bien. En el taller vamos a ahondar mucho más en este tema y vamos a identificar cómo en las entidades que no levantaron la mano, podemos fortalecer estos procesos. Vamos al segundo tema. ¿Qué deben aprender nuestros servidores públicos? Pues como bien lo decía Jimmy, ahorita que Diego lo llamó para que expusiera algo sobre el plan de formación y capacitación, en el 2017 Función Pública ha estado fortaleciendo el tema, generando una nueva versión del Plan Nacional de Formación y Capacitación. Y esta es la diapositiva que yo tengo con más texto hoy, pero consideraba relevante hacer lectura del texto porque es un reto grande para los servidores públicos de orden nacional y territorial. ¿Qué es lo que busca el Plan Nacional de Formación y Capacitación? Busca que las entidades públicas evolucionen mostrando mejores niveles de integridad, eficiencia y efectividad, por lo que se requiere desarrollar y fortalecer las competencias y capacidades necesarias en los servidores públicos,
pues son quienes las materializan a través de su gestión para que respondan de forma innovadora a grandes retos económicos y sociales del país, tales como la construcción de paz, el aumento de los niveles de equidad y el fortalecimiento de la institucionalidad pública en todos los territorios. Es semejante desafío que está lanzando Función Pública para que todas las entidades de orden nacional y territorial comiencen a implementar procesos de formación y capacitación pensados en estos elementos. Y para ello, el Plan Nacional de Formación y Capacitación tiene tres ejes temáticos. Como bien decía hace un momento Jimmy, uno de sus ejes es la gestión del conocimiento en entidades públicas. ¿Sí? El siguiente es la formación y capacitación para la creación de valor público, que tiene que ver con aspectos pues, de fortalecimientos técnicos. Y finalmente, pues, obviamente, la gobernanza para la paz. Bajo esos tres lineamientos temáticos se deben desarrollar los PIC, los planes integrales de capacitación de las entidades de orden nacional y territorial, incluido pues el tema de gestión del conocimiento que como ven pues ha sido relevante y va a estar relevante también en próximos años. Entonces, ¿qué vemos allí? Pues todos estos elementos del Plan Nacional de Formación y Capacitación se centran en capacidades técnicas, capacidades blandas que tienen que ver con generar y consolidar acuerdos, tener una relación mucho más fuerte con la ciudadanía y demás. Y lo que nosotros hemos querido consolidar a través de los laboratorios, que lo voy a presentar justo a continuación, es diseñar procesos de enseñanza y capacitación técnicos, pero con sentido humano, reconociendo al servidor público el valor del servidor público con sentido humano para relacionarse con la ciudadanía. Eso es un tema clave. Entonces, pues ahí viene la segunda pregunta que también vamos a desarrollar a lo largo de los talleres. Y es, ¿los procesos de enseñanza generados u ofrecidos por su entidad se orientan al Plan Nacional de Formación y Capacitación? ¿Quién dice sí? Levante la mano. Por ahora nadie, es un reto grande. Y en el taller comenzaremos también a trabajar en ese tema importante. Listo, entonces, pues ¿cómo ha dado respuesta Función Pública a esas dos preguntas que les acabo de mencionar, generando los laboratorios pedagógicos? Son una estrategia que busca fortalecer la intervención de la entidad en temas de asesoría, formación y capacitación. ¿Cómo funcionan los laboratorios pedagógicos? Pues a través de una serie de sesiones que involucran actores de múltiples direcciones y equipos, queremos vincular a todas las personas que sepan de temas de enseñanza y aprendizaje en la entidad, se motiva a la reflexión, el ensayo y la experimentación de teorías de aprendizaje y enseñanza para adultos y también de didácticas, o sea, de cómo se hace eso, que empleamos para llevar a nuestros públicos de valor. Ese es como el tema clave de lo que queremos hacer con los laboratorios y la manera como funciona. Hemos implementado a lo largo de este año los siguientes laboratorios pedagógicos. Presentaciones efectivas dirigidas a públicos de valor, experiencia didáctica de la Dirección de Desarrollo Organizacional, donde la gente de Desarrollo Organizacional nos enseñó a cómo hacer como una especie de diagnóstico previo a las intervenciones. Es decir, usted no puede llegar a un municipio a desarrollar un proceso de formación sin ni siquiera saber quiénes son los que van a estar, si va a haber energía, si va a haber internet. Estos son unos procesos de desarrollo previo para identificar, hacer un diagnóstico de qué es lo que tenemos para poder implementar estas sesiones de enseñanza y aprendizaje. También reconocer cuál es la gente que va a ir y demás, y revisar su plan de desarrollo para determinar cuáles son los lineamientos de acción y lo que esperan en cuanto a metas. Hicimos un laboratorio pedagógico de la experiencia didáctica del equipo de paz. Ahí fogueamos más o menos 4 herramientas didácticas que ellos tienen, las fortalecimos y demás. Desarrollamos uno de enseñanza y aprendizaje para adultos, muy parecido a lo que les expuse en la primera parte de la exposición. Hicimos uno de pilares de desarrollo profesional situado, porque es un elemento clave de Función Pública, como es una entidad de orden nacional, pero tiene también un alcance territorial. Lo que estamos buscando es generar capacidad instalada, entonces no podemos pretender que con 2 sesiones logramos esto, sino hacer una acción integral que cubrir esos elementos. Estamos revisando cómo fortalecer esa asesoría integral. Tenemos 2 pendientes que vamos a hacer lo que queda del año: el uso de las TIC en la enseñanza para adultos y finalmente el aprendizaje experiencial, porque consideramos que el tema de impactar en los sentidos de las personas adultas es clave también para desarrollar aprendizaje significativo. Los productos derivados de los laboratorios pedagógicos son estos 3.
O sea, además de lo que pretendíamos hacer, como que logramos estos tres elementos. La compilación y difusión de las herramientas didácticas de función pública, como bien expuso Diego en el micrositio de gestión del conocimiento, lo que esperamos en la siguiente versión del micrositio, que va a estar, yo esperaría, en unas cuantas semanas, es incluir también las herramientas didácticas que hemos identificado para que ustedes las puedan revisar, la propuesta de generación de gestores del conocimiento y finalmente la articulación con el equipo de gestión humana. Ellos son los que actualmente están desarrollando el plan integral de capacitación, entonces nosotros decimos pues tenemos que estar allí fortaleciendo ese proceso como laboratorio pedagógico. ¿Y cuál es nuestra proyección en función pública o la proyección de laboratorios pedagógicos en función pública? Pues la consolidación del grupo de gestores de conocimiento, como les decía, estamos identificando quiénes son las personas que saben en términos de enseñanza y aprendizaje para adultos, para así poder impactar en lo que puede ser el desarrollo del plan integral de capacitación del 2018 junto con el equipo de gestión humana, generar aportes en la construcción de los proyectos de aprendizaje en equipo, también generar aportes en la elaboración del plan integral de capacitación para 2018, identificando esos elementos. ¿Qué se necesita? Que es lo que normalmente suelen hacer en el plan integral de capacitación a través de una encuesta, pero nosotros queremos también enfatizar en estos dos. ¿A dónde queremos ir en términos del ser de los servidores públicos? ¿Y qué sabemos, qué tenemos actualmente y qué podemos fortalecer y cuáles son los expertos que podrían hacer parte de este proyecto de aprendizaje en equipo y de plan integral de capacitación? También vamos a hacer aportes a la estrategia de asesoría integral de función pública, el fortalecimiento de productos de formación virtual y consolidar las herramientas didácticas de función pública. Esos son los retos que nosotros tenemos para 2018. Los invitamos entonces a que participemos en el taller. Lo que vamos a hacer en el taller es centrarnos en esas preguntas que les mostré a lo largo de la presentación y comenzar a diseñar cómo sería un proceso de formación centrado en enseñanza y aprendizaje para adultos en sus entidades. Entonces, pues, están cordialmente invitados y muchas gracias. Gracias, Giovanni. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Alfonso Villamil, quien invitamos para que nos haga la presentación sobre la plataforma Renata, y antes le vamos a pedir que nos cuente un poco de su experiencia y su formación académica. Muy buenos días a todos. Vengo representando a la Corporación Renata. Mi nombre es Gregorio Alonso, como lo mencionaron anteriormente. Yo soy diseñador gráfico profesional, especialista en audiovisuales, audio y todo lo que tenga que ver en multimedia para recursos digitales en webs o en cursos interactivos para instituciones privadas o instituciones de función pública. Renata es una red nacional de investigación y educación de Colombia que conecta y articula a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación entre sí y el mundo como tal. A través, ¿qué es lo que hacemos? Suministramos servicios, herramientas e infraestructura tecnológica para contribuir al mejoramiento y a la productividad, efectividad y competitividad de la producción científica y académica del país. Estamos muy conectados con el gobierno, estamos conectados con las instituciones públicas y con algunas instituciones privadas también. Somos la única red del país que posibilita la articulación de las instituciones de Colombia con más de 16.900 instituciones académicas de la red académica mundial en 137 países. Es lo que vamos a ver hoy aquí. Es un caso de éxito que tuvimos desde el 2015 hasta la actualidad, en la cual hemos desarrollado ciertos cursos de enseñanza muy específica entre enseñanza técnica como lo es el IPv6 o como lo es la seguridad en las TIC. Nuestro reto fue masificar un poco este tipo de enseñanza a las instituciones públicas a partir de herramientas y conexiones que tendríamos en la actualidad para las personas que tuvieran acceso poco o mucho dentro del ámbito web. En este caso, nos desarrollamos en los MOOC, que como lo pueden ver son cursos masivos online
que se pueden acceder en cualquier plataforma web. Muy fácil, son muy fáciles de descargar y da la posibilidad de que cualquier persona con una conexión muy baja de internet pueda tener acceso a ellos. En este caso, pues nosotros desarrollamos diferentes cursos, los cuales estamos apoyados con el gobierno de Colombia, el MINTIC y RENATA, obviamente. ¿Cuál era el reto? Formar a más de 900 funcionarios públicos. En este caso, íbamos centrados en IPv6 y seguridad y gestión de TI. La concurrencia fue aproximadamente 900 participantes. Lo hicimos a partir de la elaboración de estos dos cursos con 5 meses, tanto para la generación de todos los contenidos como la búsqueda de todos nuestros expertos y a la vez para poder desarrollarlos e implementarlos en línea. La tecnología que usamos, pues todo tendría que ser basado en conectividad en LMS y obviamente pues tenía que ser online. Otra de las características es que tenía que ser 24/7, todo el tiempo estar disponible, porque las personas que iban a tener acceso a estos cursos pues obviamente son funcionarios públicos y el tiempo que manejan ellos pues, o ustedes, son muy cortos para este tipo de funciones. La cobertura tenía que ser nacional y en estos casos también tuvimos cobertura internacional. La certificación es inmediata, apenas se terminaban los requisitos para poder acceder a una certificación, podíamos tener una certificación online inmediata después de cumplir con esos parámetros. Dos cursos, adopción del protocolo IPv6 y adopción de mejores prácticas en gestión de seguridad de TI. Nuestro público objetivo, como ya lo saben, son los funcionarios públicos. Los cursos tenían una duración, un énfasis a los técnicos, a los ingenieros. En otros casos también tuvimos estudiantes de ingeniería de comunicaciones. Y la verdad era tratar de incluir en mayor instancia todas las instancias del gobierno nacional. Es un curso virtual, 2 meses de trabajo, 40 horas por nivel y 80 horas de trabajo online general. Cada fase tendría una complejidad con inclusión de todos los grupos objetivos y tendríamos dentro de cada nivel unas fases. En algunos casos eran 2 fases y en otros casos fueron 3 fases. Ya lo veremos más adelante. Avanzamos. Nuestro componente tecnológico se basa en un sistema de educación online que se llama Moodle, el cual pues nos genera muchas posibilidades porque podemos trabajar de forma gratuita en este sistema, es decir, no tenemos que pagar ningún licenciamiento para poder incluirlo en nuestros cursos. Tenemos una experiencia de usuario muy sencilla y también podemos tener una facilidad de administración para las personas que lo puedan usar. ¿Cuál es la dinámica de esta presentación? Es básicamente que puedan ver qué posibilidades tienen ustedes frente a, como nos hablaba nuestro compañero Giovanni, que podamos incluir de una manera más pedagógica y más, digamos así, más inclusiva, por decirlo así, a todas las personas desde todas las edades, jóvenes y adultos, no importa la edad, puedan ingresar a estos cursos sin ninguna complejidad. Usamos un motor de multimedia que se llama CERTE y otro motor de multimedia que se llama PH5P, en el cual podemos agregar contenidos y generar diferentes tipos de integración e interactividad para las personas que están haciendo los cursos. Y obviamente otro factor importante es el open source, o sea, tenemos código abierto en esto y puede ser complementado y puede ser adaptado según la necesidad de cada institución y de cada curso, obviamente. Los recursos educativos digitales para estos dos cursos fueron el 30% recursos libres, es decir, los tomamos de la web según unos estándares de calidad que nosotros necesitábamos para los cursos y desarrollamos otros recursos adicionales. Nos basamos con un banco de imágenes en este caso y también usamos otros recursos de diseños propios, para cual, y dentro de la parte novedosa, si se puede decir en estos cursos, es que usamos personajes para cada fase. Es decir, está demostrado psicológicamente que las
interacciones entre un curso online puede ser más pedagógicamente estable y positiva si tenemos a alguien que nos esté hablando y que nos esté guiando durante todo el proceso educativo. Tenemos tres personajes, Dotcom, Fanny y Camilo, en el cual nos van a llevar y nos van a guiar durante todos los cursos en nuestra presentación. ¿Qué tipo de recursos usamos? Animaciones en su mayoría, usamos videos, ya sean públicos o de recursos libres. Precis, unas infografías, algunos PowerPoints, glosarios para los términos muy técnicos y algunas calculadoras virtuales, por lo que teníamos el tema de IPv6. Dentro de la parte novedosa de este sistema de enseñanza, encontramos una ruta de aprendizaje, lo cual no se encuentra muy fácil en este tipo de cursos online. Es decir, nosotros trabajamos en una etapa de investigación pedagógica para saber cómo podemos hacer llegar ese tipo de contenido que estamos tratando de ofrecer de una manera más dinámica y más concreta a los usuarios de estos cursos. Estamos compuestos por niveles y cada nivel nos lleva a unas fases previas. Esas fases previas son una introducción y un baúl de herramientas en las cuales encontramos diferentes temas importantes que nos van a servir para el desarrollo del curso. Tenemos unas fases ya mucho más concretas, que es contextualice, explore, consensúe, profundice y materialice, las cuales pues los invitamos a profundizar un poco más en el taller que se va a realizar más adelante. Y dentro de todo esto, cuando el estudiante tiene o completa todas las actividades que tenemos aquí, vamos a tener una certificación, ya sea de participación o una certificación de que ha completado el curso completamente. Esta certificación es muy concreta, básicamente en algunos casos son puntuaciones que hace sobre unas evaluaciones automáticas que tenemos dentro del sistema de Moodle y otras que ya según la participación del estudiante se pueden evaluar con un docente, en el caso de que sea requerido. Y tenemos una certificación, como lo podemos ver allí, de una manera gráfica. Las estadísticas. La adopción del protocolo IPv6. Dentro de la participación de los estudiantes en este curso, tuvimos, en pregrado fue la mayor cantidad de personas y estudiantes que tuvimos. Tuvimos 378 estudiantes que ya tenían una especialización. Maestrías tuvimos 339, 90 estudiantes a nivel técnico, 52 a nivel secundaria y 42 a nivel de doctorado. Esto es muy importante porque si analizamos un poco para las estadísticas, digamos así, de deserción de este tipo de cursos, pues nos encontramos que hemos tenido una muy buena aceptación por parte de los cursos y la deserción ha sido muy poca en realidad. Eso ha sido uno de los factores más importantes de los cuales nos podemos sentir orgullosos en este proceso. La integración del país en estos cursos ha sido bastante grande, obviamente desde Bogotá hasta Bichá tuvimos participantes y alumnos, lo cual ha sido muy positivo y nos ha llevado a entender que este proceso no es solo de tener conexión a internet ni de querer hacer las cosas, sino también de ofrecer un contenido dinámico y un contenido acorde a las necesidades de los usuarios. Eso no es nada nuevo, ni me estoy inventando nada, pero sí es importante que tengamos en cuenta al usuario como tal. O sea, esto no es decir que vamos a llenar al estudiante de contenido y contenido y contenido, sino ofrecerle el contenido de una mejor calidad para que éste lo pueda desarrollar y lo pueda entender de una manera más fácil. Nuestra estrategia de comunicación se basó básicamente en tres etapas, una en noviembre, dos en diciembre y con refuerzos online, obviamente. Solo podían asistir estudiantes de Terminal en estos cursos online. Así que para tener un más de 50% creo que el éxito ha sido o habla por sí sola. Actualmente nosotros ofrecemos otros cursos gracias a este desarrollo y a este caso de éxito. Estamos ofreciendo actualmente el curso de IPv6 bajo suscripción. Estamos
en este momento ya se lanzó este curso, el curso avanzado de adopción del protocolo IPv6. Este está en online y termina ahorita en diciembre. El curso básico de seguridad de Internet de las Cosas, el cual podremos ver en el taller y profundizar un poco más sobre él. El curso básico de seguridad y privacidad de TI, un curso intermedio de seguridad y TI, así como el avanzado, y un curso de adopción de mejores prácticas en la gestión y seguridad de TI. Las reflexiones, pues básicamente lo que se hizo fue una alineación entre una estrategia de comunicaciones, ya sea práctica, de aprendizaje o de experimentación, junto con las estrategias de nuestro país. La posibilidad de utilizar un modelo MOOC, que es gratuito, refuerzo, para la formación a un nivel interno entre las empresas. O sea, este no puede ser solo una adaptación a nivel público, sino también puede ser una adaptación a nivel corporativo. Disminuir los costos en el proceso de formación al usar herramientas open source. No tendríamos que estar pagando licenciamientos ni nada de eso, sino tener nuestro equipo de apoyo, ya sea desde los expertos, diseñadores. Eso es lo más importante acá, y sobre todo los pedagogos, porque es muy importante que la pedagogía esté encaminada o esté de la mano con este tipo de desarrollo, para que los usuarios se sientan lo más atentos posible. Atender a una población cada vez menos dispersa y cada vez con menos tiempo disponible. Es decir, nosotros les damos un lapso de tiempo entre 1 a 2 meses para terminar los cursos y las personas pues tienen ese tiempo para terminarlo. Eso depende de cada estudiante. La creación de una plataforma para gestión y almacenamiento de MOOC a nivel nacional. En este caso nosotros ya hemos desarrollado 7 cursos, pero adicional ya tenemos el apoyo en muchos otros cursos con otras entidades. En estos casos es la relacionada con el MINTIC y con Renato. Recrear experiencias casi reales, es decir, con el contenido que tenemos hemos hecho la inclusión de multimedia, hemos hecho la creación de realidad virtual o realidad aumentada en nuestros cursos y herramientas para que las personas puedan integrar ese tipo de conocimiento un poco más sencillo a la vida real. Personalizaríamos las rutas de aprendizaje y los currículos, es decir, según el contenido de los cursos se adapta esa ruta de aprendizaje que vimos principalmente y la adaptamos según el contenido que vayamos a desarrollar en nuestro curso. Es decir, es personalizable, no necesariamente tenemos que seguir esos puntos y esas pautas tal cual como se hizo ya en nuestros cursos. Masivo no quiere decir homogeneizante. Es decir, que si llegamos a mucha gente, lo podemos hacer de una manera mucho más concreta también y más específica a cada uno de ellos. ¿Vale? Esa es, entonces, pues, muchísimas gracias y cualquier cosa que tengas, los invitamos al taller. Y ahora le damos la palabra a Tatiana Sánchez de Urna del Cristal. También la invitamos para que nos cuente un poco de su experiencia y su formación académica y el propósito de su presentación. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Tatiana Sánchez, yo coordino la Urna de Cristal. Y mi objetivo en esta charla es contarles qué hacemos y darles unas pequeñas pautas de cómo lo hacemos, que eso lo ampliaremos en el taller. Y lo que quiero es que a ustedes se les quede también en la cabeza cómo podemos ayudarlos nosotros desde Urna de Cristal, porque nuestro objetivo precisamente es compartir y difundir lo que hacen las diferentes entidades del gobierno nacional. Bueno, lo primero es que nosotros somos parte de una suma, y una suma de esfuerzos o de ideas que se tenían desde el año 2010, cuando llegó el presidente Santos a este gobierno, y él lo que quería era gobernar en una urna de cristal, que fuera transparente, que los ciudadanos pudieran ver qué era lo que se hacía en este gobierno. Y por esa razón él dice, voy a gobernar en una urna de cristal, y MINTIC dijo, yo tengo cómo hacerlo.
Y ese cómo hacerlo era abriendo más canales de participación, abriéndole a la gente posibilidades para que llegara el gobierno y pudiera decir lo que pensaba, pudiera dar ideas para construir un mejor país y, por supuesto, pues ser incluida en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas. Así es que creamos la Urna de Cristal, que en ese momento era definida como la iniciativa de participación del gobierno y que ahora nosotros la definimos como el portal de gobierno abierto y un laboratorio de innovación pública que busca servir a todas las otras entidades, tanto del orden nacional como territorial. Yo sé que ustedes han visto esto, ¿sí? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Del noticiero, todas las noches, urna virtual. Pues nosotros no somos eso, nosotros somos esto. Somos urna de cristal. Y la diferencia entre virtual y cristal es bien importante porque la urna virtual lo que hace son sondeos. Todas las noches nos preguntan, ay, ¿usted qué le parece esto? ¿Votaría por esto o por esto otro? Nosotros tenemos un puntico donde hacemos eso y eso nos ayuda a recoger información. Pero entre lo que más hacemos es escuchar a los ciudadanos y desde esa escucha de sus necesidades, lo que hacemos es ayudarlos y ponerle esas necesidades al gobierno para que podamos comunicar en medios digitales y generar participación. Muchos me hacen esta cara cuando hago esta diferencia, porque como que nunca habían visto eso, y es que urna de cristal es diferente a urna virtual, y muchos aquí entienden lo que les estoy diciendo, porque como que nunca han caído en cuenta. Y esto de verdad es importante para nosotros porque el cristal también incluye el tema de transparencia. Incluye que lo que comunicamos muestra finalmente qué se está haciendo en el gobierno y trata de llegar a los ciudadanos, empatizar con ellos y tratar que ellos colaboren en vez de criticar, que es lo que más pasa en redes sociales. Y para tener como claro lo que hacemos en Urna de Cristal, lo tenemos en tres puntos. Uno, somos la estrategia de participación digital del gobierno nacional. Dos, somos el portal de gobierno abierto que se compone de un sistema de medios digitales y análogos de tecnologías finalmente que buscan la participación. Y tercero, somos la fuerza de tarea digital en este momento, pues del presidente que está actualmente, que es Juan Manuel Santos, pero más adelante les voy a explicar esto. Acá muchos dicen, ¿cómo así Urna de Cristal no era una página web? ¿No era solamente eso? Y pues no, vamos a ir punto por punto, así como en CMI. Uno. Lo primero es que somos la estrategia de participación digital del gobierno nacional y eso incluye bastantes acciones, acciones como ejercicios de participación que de verdad tengan resultados y que hayan generado nuevas opciones de gobierno, nuevas políticas públicas, COMPES, decretos, y eso lo hemos hecho a través de Urna de Cristal junto con las entidades del gobierno nacional y territorial. Hemos tenido más de 20 millones de participaciones de ciudadanos para construir esas nuevas políticas. Hemos también dado respuesta a más de 150 mil preguntas que nos dejan los ciudadanos y eso es gracias a una red que tenemos. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en red con todas las entidades de las que ustedes hacen parte y esto lo hacemos con las oficinas de servicio al ciudadano, con las que tenemos una red de gestores que lo que hacen es precisamente responder a los ciudadanos cuando llega una pregunta alusiva a la entidad. Hemos hecho, pues tenemos más de 150 mil respuestas, tenemos más de 500 mil seguidores en redes sociales y eso es importante, ¿por qué? Porque esa audiencia es gente que de verdad sabe que se informa a través de nosotros, que puede participar y colaborar. Y además hemos apoyado más de 100 rendiciones de cuentas, que lo que hacemos es apoyar a cada una de sus entidades para que a través de los medios digitales podamos hacer esas rendiciones de una manera efectiva y constante, no solamente la audiencia pública, sino que se pueda hacer de nuevas formas. Esto es un poco... Dale siguiente. Esto es un poco cosas como las que hacemos, o sea, sí hacemos encuestas y le preguntamos a la gente, pero tratamos de hablarles en su lenguaje. Y el lenguaje de las redes sociales y los medios digitales es lo que se está imponiendo ahora y es en lo que desde MINTIC queremos ayudarlos a ustedes con la urna de cristal. Este es, no es el cómo lo hacemos. Muchos nos preguntan, bueno, ¿cómo comunican ustedes? ¿Cómo lo hacen? Y por eso es que Urna de Cristal no es solo una página web. Es en realidad una metodología que lo que busca es enseñar
a todas las entidades públicas y también a laboratorios de innovación, a universidades, a muchos más sectores, sobre esta metodología para generar ejercicios y campañas de comunicación que lleven a la participación ciudadana. Y acá no me voy a detener porque esto es lo que les vamos a enseñar en el taller. Espero que muchos estén ahí y les vamos a contar cómo hacer todo esto, porque lo que queremos es que ustedes puedan generarlo desde sus entidades. Bueno, mi segundo punto, y es que nosotros somos un sistema de medios para la participación ciudadana que empieza como el portal de gobierno abierto, que es la página web, por supuesto, pero que pasa también por ese gestor de preguntas que les contaba. Tenemos también un newsletter, un correo masivo que podemos apoyar a todas las entidades haciendo envío de este correo. Tenemos un programa de televisión que estoy segura que muchos recuerdan, el programa de Urna de Cristal en el canal institucional. Ya no se llama Urna de Cristal, sino se llama Gobierno Responde, y lo hacemos junto a la Presidencia de la República. Tenemos un call center, que es una línea gratuita nacional donde el ciudadano que está en las regiones o que no le gusta usar internet o que cree que quiere hablar con una persona directamente puede hacerlo a través de nuestro call center. Tenemos una aplicación gratuita, nosotros la llamamos Urna Móvil, pero es un sistema de USSD donde también el ciudadano que tiene un teléfono móvil que no es de última generación puede llamar al asterisco 159 numeral y ahí puede dejar sus votos o sus opiniones sobre ciertos temas. Tenemos además todo un sistema de SMS, de mensajes de texto, donde lo que hacemos es informar a los ciudadanos y abrirle esa puerta para que también puedan llegar y participar. Tenemos además todas nuestras redes sociales, donde los ciudadanos digitales pueden ahí comentar, dialogar, y estamos respondiéndoles desde ahí también todo el tiempo. Y hay mucha gente que hace esto porque ya se dan cuenta que somos más que una página web. Y el tercero es que somos la fuerza de tarea digital. Y esto también es un concepto que se creó en el 2012, donde nos dimos cuenta que las entidades trabajábamos cada una por nuestro lado y en comunicaciones no había nada de verdad o no había ninguna forma de apoyarnos. Y lo que hicimos fue decir, no, los primeros que debemos dar ejemplo de colaboración, de trabajar unidos, de enseñarnos experiencias de lo que hemos pasado en este tema de comunicación, pues somos nosotros mismos. Y ahí creamos una red de community managers de las entidades de gobierno que se convirtió en la fuerza de tarea digital. Somos más de 700 personas de todo el gobierno, tanto nacional como territorial, que trabajamos juntos todos los días coordinándonos en esta comunicación que sale a través de Twitter, de Facebook, de todos los otros medios y que también, obviamente, llega al resto de las comunicaciones de la entidad, tanto externas como internas. Con ellos tenemos más de 1.111 cuentas de redes sociales de todo el gobierno nacional, hemos hecho más de 1.800 campañas, generamos informes que son datos finalmente y análisis de datos, hemos generado más de 2.000 informes para el gobierno. Pero lo que más quiero resaltar de este punto es finalmente esa comunidad que es Redialab. Y Redialab surge como esa necesidad de que si somos 700 personas en este equipo, si tenemos todas estas cuentas y si todos los días estamos generando campañas de comunicación, ¿dónde estamos poniendo esas experiencias? ¿Qué estamos haciendo con eso? O sea, ¿lo hacemos y respondemos a la coyuntura y ya queda ahí? Lo que dijimos fue no. Tenemos que hacer que estos community managers, que estos equipos digitales puedan contar lo que estamos haciendo como gobierno para que, uno, no volvamos a cometer esos mismos errores y, dos, para que podamos ir evolucionando en eso de comunicarnos con los ciudadanos para lograr esa participación. Ahí en Redialab es una página donde ustedes van a encontrar que los mismos community managers o equipos digitales o jefes de prensa cuentan experiencias, dicen cómo están haciendo todas sus iniciativas, se colaboran entre ellos, se ponen en contacto para hacer nuevas cosas en conjunto y además donde todo el tiempo los estamos actualizando en temas de redes sociales y de comunicación en el mundo digital. Y ahí estos somos nosotros con la fuerza, muchos son muy pequeños y muchos están apenas entrando y también nos afecta muchísimo la rotación como contratistas, nos afecta que se fuga mucho conocimiento porque nosotros acá tenemos todo un plan de formarlos a ellos para que siempre estén a la vanguardia, pero pues también se nos van bastantes y por eso Redialab es bien importante para generar de verdad esta fuerza y que seamos una fuerza en realidad.
Entonces, retomando, nosotros somos, como Urna de Cristal, somos la estrategia de participación digital del Gobierno Nacional. Somos el sistema de medios para la participación ciudadana que apoya todo el portal de gobierno abierto, y somos la fuerza de tarea digital del presidente y del gobierno nacional. ¿Qué hemos hecho? Y de pronto, ¿qué se acuerdan ustedes? Que estoy segura que algunos han visto varias de estas campañas. Nosotros hicimos el decreto antitrámites. No sé si recuerdan que en algún momento el presidente dijo quién quiere qué trámites quisieran eliminar, y los ciudadanos lo que hicieron fue decir: a mí me parece que este trámite sobra, esto no se debería hacer, este otro no. Y en ese punto surgió toda la campaña del decreto antitrámites, donde se eliminaron más de 400 trámites de manera inmediata, luego 256, y eso fue gracias a 70.000 respuestas que tuvimos de los ciudadanos también en medios digitales. También creamos la ley del deporte. A mí me gusta mostrar mucho este ejemplo porque muchos dicen: no, es que ustedes en Urna de Cristal muestran solo lo que les va bien. Y en realidad esto fue una excelente iniciativa. Creamos solo en medios digitales junto a los ciudadanos y junto a Coldeportes la ley del deporte, donde recibimos más de 16.000 participaciones y 417 propuestas reales para incluir en esa ley. ¿Qué pasó con esto? Estamos esperando aún que nuestro Congreso la debata, eso ya lleva 2 años, entonces lo que queremos es ver esto de verdad que pase, pero pues seguimos esperando, no perdemos la esperanza. También apoyamos la construcción del Plan Decenal de Educación, que se hizo el año pasado, y lo hicimos también innovando en el lenguaje, siendo ese laboratorio donde las entidades se pueden arriesgar, porque a muchos de ellos no les dejan poner, digamos, que cosas muy novedosas en sus medios. Nosotros en Urna de Cristal sí, y nos encanta hacer prueba y error. Y nosotros pusimos varias piezas y motivamos a los ciudadanos a que dijeran cómo querían que fuera la educación en 10 años. ¿Ahí qué pasó? Pues 1 millón de personas dieron propuestas y dieron sus respuestas a los formularios. Nosotros en Urna de Cristal tuvimos 146.000 participaciones, recibimos 386 ideas y aportes, y hubo 147 propuestas que fueron incluidas o validadas o revisadas por el Ministerio de Educación para construir este plan. También apoyamos el COMPES de construcción de protección animal, y esto lo traigo a colación porque muchos también dicen: no, es que ustedes hacen cosas grandísimas, una cosa así como pequeñita, de algo así como que le importa a poca gente o que es un tema muy local, no nos interesa. Y la verdad, a nosotros nos interesa mucho, porque acá sabemos que estos son los temas que localmente también mueven la participación ciudadana y por los que también trabajamos en el gobierno. Acá tuvimos 16.000 interacciones y 179 inquietudes y propuestas de los ciudadanos. También, a propósito de ese COMPES animal, Castilla la Nueva, el municipio, hizo también un ejercicio de participación sobre cómo o qué proponían los ciudadanos para manejar el tema de las palomas en el municipio, porque allá hay muchas palomas. Y también ellos, digamos, que hicieron un proceso así, por eso para nosotros ese tema, pueden ser temas muy chiquiticos, también dan para comunicación digital y participación digital con los ciudadanos. Y finalmente, pues quiero mostrarles con esto de Castilla la Nueva y con esto de Manizales, que es el último ejemplo, cómo también la participación y el apoyo de Urna de Cristal llega hasta los municipios, llega a las ideas más sencillas y pueden construir junto a los ciudadanos. Con Manizales hicimos un ejercicio de participación también usando todos estos canales que les hemos mostrado, y lo que buscamos fue preguntarle a la gente cómo se podría evitar la discriminación también en cuanto a género, qué se podría hacer, qué faltaba para proteger a las mujeres en Manizales, y se creó la Secretaría de Equidad de Género, y después se crearon acciones para proteger a las mujeres, como la línea 123, que es donde las mujeres en Manizales pueden llamar a denunciar abusos o maltratos. Hasta aquí pues llega mi presentación. Yo los invito, hay mucho que contarles de Urna de Cristal, pero lo que quiero invitarlos es a nuestro taller, donde vamos a darles unos tips y unas pautas para que ustedes mismos puedan hacer participación digital, usar esos medios digitales que todos tenemos para llevarle a la gente información y también generar participación con ellos. Muchas gracias.
Gracias, Tatiana. Y ahora le vamos a dar la palabra a José Duarte de TEL, y nos va a contar inicialmente su formación, experiencia y cuál es la tarea que desempeña esta agencia que se dedica al tema de las comunicaciones, pero principalmente a contar historias. Le damos la palabra entonces a José Duarte. Aló, vamos. Bueno, pues, siempre que muestro este slide de primera, si tiene por ahí la palabra datos, la audiencia normalmente dice, uy, qué aburrimiento, otra vez van a hablar de datos. Asocian normalmente los datos a algo muy aburrido. Durante los próximos 15 minutos les voy a hablar justamente de datos. Pero les prometo que no va a ser tan aburrido como parece. Es fácil de entender que las personas piensen que los datos son aburridos, ¿o no? Porque normalmente los asocian como algo muy complejo, como algo muy lejano. Y pues es fácil de entender eso justamente porque nos presentan los datos de esa manera, ¿no? Ustedes en sus entidades como servidores presentan los datos así, o los presentan así. Nos vemos, nos reconocemos ahí, ¿o no? Obviamente. O así. O, como probablemente habrán visto en muchas de las charlas que han habido en este evento relacionadas con datos, últimamente se están presentando desde esa manera. ¿No? La complejidad. Se asocia los datos a lo complejo. Y pues esto es lo menos efectivo cuando le estamos tratando de comunicar información a otros servidores o a los ciudadanos. Esto sirve para analizar datos, por supuesto. Cuando uno está analizando datos, pues tiene sentido hacer esto. Pero si le vamos a llevar información a la ciudadanía, pues esto es lo menos efectivo. Bueno, ¿estamos de acuerdo en eso? Bueno, un poco mi trabajo consiste justamente en esto, en hacer que las personas se enamoren de los datos. Particularmente trabajo mucho con ciudadanos, trabajo con la ciudadanía y también con servidores públicos. A través de una iniciativa que tenemos que se llama DC Database, pues hemos trabajado con gobiernos tanto de Colombia como de México y de Chile, apoyándolos en cómo comunicar la información, cómo hacer rendición de cuentas y cómo llevar y generar la información a la ciudadanía. Ahora, yo les quiero dar hoy una serie de herramientas muy básicas, muy sencillas, que quisiera que empezaran a implementar a partir de mañana, para que empezaran a contar historias de manera diferente con los datos. Digamos que el primer tip y la primera herramienta sería que nos sacáramos de la cabeza el concepto que normalmente tenemos en la cabeza relacionado con datos. Si yo les pregunto qué son datos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Números. Cifras, números, ¿qué más? Números. Información. Cuando piensan en números, se les vienen números como así. Un 2, un 3, no. Algo más como esto, ¿no? Es como la matrix de los números. Ahí se entiende un poco la asociación clara que hay de datos con números, y no es necesariamente cierto. A pesar que hice una búsqueda rápida en internet y puse datos y piensen que salió. Es un poco eso lo que da la cabeza, bases de datos, Excel, eso es lo que las personas asocian al concepto de datos, datos igual a números. Un poco la primera idea que quería compartir hoy es esta, que es que los datos no son solamente números, o no son necesariamente solamente números. Este es un proyecto que hice en el año 2010. Básicamente lo que hice fue coger mi libreta Moleskine, en donde una nota de qué es lo que hace en el día a día. Y en la parte baja de la libreta ponía una rayita de un color, dependiendo cómo me había ido en el día. Entonces, si había sido un día súper bueno, ponía una rayita amarilla. Si había sido un día regular, ponía rayita naranja. Y si había sido un día pésimo, como para olvidar, ponía rayita roja. Lo bueno es que al final del año yo podía coger el lomo de la libreta y ver rápidamente cómo me había ido durante el año. ¿Había sido un buen año o había sido un mal año? Y podía ir puntualmente a los punticos rojos y ver exactamente qué había pasado ese día.
Piense que en este caso esos punticos son datos, pero no son necesariamente representaciones numéricas, sino que son representaciones cromáticas que están representando en este caso emociones. Es un poco eso. El segundo punto es este, y es uno debe contar con los datos históricos. Mostrar los datos por mostrarlos no tiene ningún sentido, tiene que tener por un nuevo propósito y debe aprender a contar historias con un set de datos. Algo así casi como un cuento, con inicio, nudo y desenlace. Fíjense, una cosa es mostrar una cifra de esta manera, es una típica cifra, puede que sea o no real, no importa, eso no es lo más importante en este caso. Pero si yo les mostrara esta cifra, 6.2% de los niños en Colombia están bajo la línea de pobreza, ¿qué dice ese dato? ¿Qué nos está diciendo? Es el típico dato que vemos o en el wall de Facebook, o que vemos en un documento oficial de 200 páginas que nos presenta una entidad pública, o en una presentación de 120 slides. ¿Qué entendemos por este dato? 6.2%, ¿qué nos está diciendo? En realidad, a lo que quiero llegar es que no nos dice mucho. No nos está diciendo nada. Si nos presentan la información, así no nos están diciendo nada. La razón es que no nos están dando el contexto del número. Entonces, es muy importante que ustedes se aseguren de que sus cifras tengan contexto. Piensen que a la medida que uno empieza a dar contexto a ese número, 6.2% frente a 0.3, pues no sabemos todavía, son muchos o pocos, pero más o menos estamos jodidos frente a un país del primer mundo, ¿no? Y si empezamos a dar más contexto, 6.2% corresponde a 3.600.000 niños y niñas en Colombia, pues entonces como, uy, pucha, es un resto, ¿no? Es un montón. Es diferente mostrarla de esa manera. Ahora, a lo que yo quisiera que ustedes llegaran como entidades públicas y que así nos contaran a nosotros la información como ciudadanos, es algo como esto. Fíjense, esos cuatro niños viven en Chocó, una de las regiones más pobres del país. Esos niños hoy a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde probablemente no han desayunado ni han almorzado y están esperando su primera y única comida del día. Como ellos, hay otros 3.600.000 niños en Colombia. Uf, ¿no? Es diferente. Es diferente que contemos una historia con la información en vez de dar el dato así tan frío, sin contexto. El siguiente punto sería este, y es que los datos pues son para todos. Todos deberíamos tener acceso a la información y lamentablemente no la tenemos por muchas razones. Este es el total de la población en Colombia. En Colombia más o menos alrededor de la mitad tiene acceso, de la mitad de la población tiene acceso directo a un computador. O sea, directo a un computador. De ese papel de la mitad tiene acceso directo a internet. Eso quiere decir que si ustedes como entidad pública diseñan comunicaciones para comunicarse exclusivamente a través de medios digitales, están dejando por fuera más o menos el 75% de la población, incluidos esos cuatro niños de Chocó. Entonces, acá hay una reflexión importante. Yo sé que estamos en el edificio de Mintic, ¿no? Sí, por supuesto. Y ellos dicen que el futuro es el tema digital, y por supuesto, tienen razón. Pero no hay que desconocer que el país tiene otras realidades. Hay lugares donde el problema ni siquiera no es que no haya internet, sino que no hay luz. ¿Cómo llevamos información a esas comunidades? Hay que explorar entonces nuevas alternativas. Y de eso les vengo a hablar un poco, sobre de qué manera podríamos trabajar información ya no con la limitación de las dos dimensiones de un computador, sino qué tal si empezamos a pensar en información de manera análoga. ¿Sí? ¿Qué pasaría si pudiéramos tocar los datos? ¿Qué pasaría si pudiéramos oler los datos, escuchar los datos y generar una experiencia diferente con la información? Y justamente de eso se trata, y eso fue lo que me motivó en el año 2010 a sacar este kit, es un kit de visualización análoga de información. Pues como lo ven, es básicamente una cajita que tiene materiales adentro. Un poco la idea detrás del kit era decirle a la comunidad de visualizadores que antes estaban tan centrados en lo digital, decirles también se puede visualizar información de manera análoga. Y por otro lado, evidenciar que se puede mostrar información de manera muy sencilla. Ese proyecto fue súper exitoso, en parte porque cuando compartí el kit en la comunidad de visualizadores, dije, cualquier persona que quiera ese kit, mándenme un correo, yo le envío vuelta de correo un kit gratis. Tenía yo ahí 50 kits listos para enviar. La primera semana me llegaron 800 correos. La primera semana me llegaron 1.500. Y hoy sigo recibiendo solicitudes de kit, alrededor de 4.500 solicitudes. No a todos les pude enviar. Aquí, esta es la segunda versión del kit. El paso que acá traigo, acá traje una también. Sí, ahorita la puedo rifar, les puedo regalar a ustedes. La tarde de un taller de ellos que es fascista, pues vamos a usar el kit para trabajar visualizaciones con la información de sus sociedades. Y pues me hubiera encantado traer un kit a cada uno de ustedes, no fue posible, pero sí les traje una versión pequeña de kit, que es esa bolsita que nos están repartiendo. Tenemos una para mí. No, te tengo.
en eso. Entonces, esa experiencia de visualización pues, nos ha llevado a viajar alrededor del mundo y compartir la experiencia de cómo visualizar información diferente con los datos. Hemos estado pues, alrededor de 24 países del mundo, cientos de talleres, 45 ciudades, digamos, contagiando a las personas con un modo diferente de contar historias con información y experiencias diferentes con información. Ahora bien, acá se quieren entonces ustedes, saquemos las bombitas, saquemos el globo amarillo. ¿Qué información se les ocurre si no pueda visualizar con un globo? Eso podría una idea también. Una manera de visualizar información con un globo sería, por ejemplo, inflarlo y dependiendo del tamaño, pues entonces estoy contando datos diferentes, sería una opción, ¿no? Los invito a hacer una súper sencilla con el globo amarillo. Es la visualización es de cuánto aire cabe en mis pulmones. Es de un solo pliegue, inflemos, pregunta. Acá está, la mía, poquito. Y comparémoslo desde el lado. A ver por acá. Esa sería una forma. Pero ¿qué tal si hacemos algo diferente? Hacemos algo como grupo. Lo que vamos a hacer es vamos a usar ahora los dos globos. Y hombres van a entrar azul y mujeres amarillo y lo vamos a levantar para ver si esta audiencia tiene más poder. Rápidamente vuelve pájaro, hay más mujeres en esta audiencia que hombres. Esta otra pregunta. Solteros en una relación. Uy. A ver, si en Facebook quieren ir con diseño, están en una relación. No tenía sentido. Entonces. A los solteros, ¿dónde están los solteros? Cuando la mayoría del grupo está en una relación, nosotros tenemos que ver ahorita afuera, ¿no? Y una última pregunta, esta, ¿qué prefieres, una empanada o un tamal? Yo soy más de empanada, pero el grupo es más de tamal. Bueno, no, está equilibrado, está equilibrado. Siente que esto que estamos haciendo acá es visualizar datos. Pero estamos generando una experiencia completamente diferente con la información. La pregunta que yo quisiera que ustedes se llevaran a sus entidades es, ¿estamos nosotros generando una experiencia diferente con los datos? ¿O estamos comunicando nuestra información exclusivamente a través de informes de 200 páginas que se ven como los que les mostré y presentaciones de 120 slides? No sé, esa sería la reflexión. Cuando hicimos el kit, era importante para nosotros hacer unas primeras visualizaciones con los materiales de kit que evidenciaran que se podían hacer cosas. Y esto fue lo primero que hicimos. Acá estamos comparando el número de usuarios de internet del año 2000 frente al 2010, sacando dos de los materiales que trae la cajita. Como les digo ahorita la cómica. Acá se está viendo el incremento año a año. Y acá ese círculo grandote que corresponde al total de correos que envían diariamente en el mundo, y el punto amarillo que también trae aquí corresponde a los correos que la gente realmente quiere recibir. Entonces es una representación del spam, ¿no? Ahora, si se dan cuenta acá, estamos representando la información de manera analógica, pero estamos montando la información de manera digital y solo estamos distribuyendo esas fotos a través de herramientas digitales. Entonces, digamos que el proyecto estaba quedando cojo, porque no todo el mundo tiene acceso a las herramientas digitales. Entonces dijimos, sería muy chévere llevar esta información a las calles y compartir esa información con la gente. Y nos empezamos a imaginar ciudades en donde el bus para en un semáforo y todo voltea a ver un muro del lado. Y uno se encuentra con un muro gris, aburrido, ni siquiera con un grafiti, sino que se encuentra con un dato relevante que me lleva a reflexionar y a compartirlo después con mi familia. ¿Sí? ¿Por qué no aprovechar la calle para mostrar información? Y esa fue una de las primeras exploraciones que empezamos a hacer. Esa es una intervención del año 2011. Cogimos información relacionada con un libro que se llamaba Bogotá Imaginada, y lo que hicimos fue coger los datos que resultaban del estudio que hizo Armando Silva para ese libro. Una de las preguntas que hace él era,
¿De qué color es su ciudad? Si yo les pregunto de color es Bogotá, ¿ustedes qué dirían? Gris. Para el 39% de los bogotanos es gris. O sea, la mayoría de los bogotanos ve a Bogotá gris. Pero hay gente que la ve roja, yo la veo roja. Y a pesar de que vivimos en la misma ciudad, la vemos diferente. Y de eso un poco se trata el libro y de eso se trataban sus datos. Lo que hicimos fue coger esos datos y pegarlos alrededor de la ciudad para empezar a detonar conversaciones relacionadas con esa información. Entonces yo ahora, cuando hago intervenciones con datos que pueden ser públicos o privados, ya no me pregunto como qué datos quiero compartir o qué información quiero levantar en espacio público, sino es más como qué conversaciones quiero detonar. ¿Sí? ¿Qué conversaciones quiero detonar ustedes como entidades, sus propias entidades, pues, con la ciudadanía? Esto fue en Austria, también haciendo intervenciones públicas en ese sentido. Y esto fue un ejercicio que hicimos con información con el DANE. A mí el DANE, pues, no sé, ¿hay alguien acá el DANE? No. ¿Sí o no? A mí lo que me da un poco de rabia que el DANE se jacte de que su información es abierta y está disponible para todo el mundo solo porque sus informes están disponibles en la página web. ¿Sí? Me parece que no debería verse de esa manera, por varias razones. Primero, porque no todo el mundo tiene acceso a internet para acceder a sus informes, pero por otro lado es porque ¿quién de ustedes ha entrado a ver el estudio de calidad de vida del año 2016? Nadie. Bueno, habrá personas por investigación que lo hacen porque están buscando un dato específicamente. Pero la gran mayoría de la ciudadanía no lo hace y puede que haya información que sea relevante para tomar decisiones. ¿Cómo podemos hacer que la gente tenga acceso a esa información? Entonces, fue un ejercicio que hicimos en el año 2013 y lo que hicimos fue coger dos informes, el de calidad de vida y el de consumo cultural. Calidad de vida y consumo cultural. Y vimos qué información de ese era susceptible de convertirse en tortas y en dos localidades de Bogotá usamos las alcantarillas para comunicar esa información a la gente. O sistemas de recolección de datos como este, que ya no tienen el propósito de mostrar información, sino de, dependiendo en dónde se ponga el libro y la pregunta que se haga, nos permiten levantar información de la gente. ¿Sí? Imagínense una pregunta como esta. Bueno, no como porque era su pareja, pero una pregunta que tenga una matriz de y que sea situada la salida de sus entidades que diga qué tan bueno sintió el servicio hoy. ¿Sí? Y que le sirva a la persona que mide, todo el tema de cultura para saber si se está prestando bien o mal el servicio. Y es un sistema súper sencillo, pero también es muy efectivo. O algo como esto, fíjense, esto lo hicimos en Nueva York en el año 2013. Era una fiesta, imagínense el nivel de ñoños que éramos para hacer esto en una fiesta. Le pedíamos a las personas que cuando entraran a la fiesta anotaran en el post-it su nombre y que a medida que fuera avanzando la fiesta fueran moviendo cuántos tragos habían tomado. O sea, al final de la fiesta no podía haber entre las 4 horas dos personas que llegaron al final y no tomaron nada. Y pues por el otro lado está ese personaje dañado. Claro, entonces, de nuevo volviendo al propósito, esto nos sirvió como visualización para que estas dos personas se convirtieran en los conductores elegidos de este grupo de acá arriba. Entonces tiene sentido visualizar información para algo. O sistemas como este lo hicimos en la calle 69, allá hay un tema de si se debe o no peatonalizar una calle. Y nos interesaba ver la gente qué sentía respecto de ese proyecto. Entonces pusimos 6 de estos sistemas alrededor de esa calle preguntándole a la gente si estaba de acuerdo o no con el tema de la peatonalización. Pues la gente votó. Y fíjense que estaba muy partido y votó dos votos que tal vez sea que no sabe o quiere más información. Vandalizar el sistema una noche, por ejemplo, alguien quitó todos los votos del no, los pegó en el sí. Pero pasaban también cosas curiosas, como que un papá iba y votaba, iba con su hijo, y el hijo le preguntaba, oye, ¿qué hiciste ahí? No, pues lo que pasa es que acá hay un proyecto de peatonalización de acá, contaba el proyecto. Esa conversación no se hubiera dado de otra manera, sino con ese sistema. Por eso es la pregunta, ¿qué conversaciones quisieran ustedes detonar? Y eso lo lleva a uno a pensar, ¿qué datos entonces debería compartir? Un poco ese ejercicio que uno hace. Hace parte del rediseño del sistema, y este sería el último ejemplo que quiero mostrarles. Este fue un sistema que hicimos justamente para MINTIC, para un evento de innovación. Nos encargaron de hacer un sistema de votación, que lo aburrido que es hacer una encuesta, ¿no? Que le llegan a uno una hojita ahí y uno tiene que responder 1000 preguntas. Entonces, acá en el reto nos planteamos cómo podemos hacer ese proceso de votación más interesante, más divertido, y lo empezamos a asociar con la lúdica. Probamos cosas como, ¿qué pasa si lo convertimos en un juego? ¿Qué pasa si motivamos el voto con un dulce o con un helado? Y terminó siendo un sistema de votación con pelotitas, algo así como esto. O sea, no sé un poco tanto la escala, pero mide como 3 metros. Tiene un componente digital y un analógico. Lo que ocurría era que uno votaba oprimiendo el botón y caía una pelota y uno podía ir viendo analógicamente
pues las respuestas. ¿Sí? Nos sobraron pelotas, las pusimos ahí frente a la oficina. Durante los 5 minutos pasó la gente cogiendo de la 1 a 2 pelotitas. Desde cuando un señor cogió una bolsa, salió corriendo. Al final, digamos, ya está cerrado. Vea, yo quisiera que no se traten ustedes de ahora en adelante, tengan que hacer todas sus presentaciones, sus documentos de manera análoga y tendrás que pensar a ver cómo cuento esto diferente. No. Pero hay situaciones en donde sí es importante hacer, sobre todo cuando hay que capturar la atención de la ciudadanía que normalmente está lejana a la información que lanza el gobierno. ¿Sí? Y ahí vale la pena, y se les interesa, los puedo apoyar ese proceso. Entonces me podrían llamar después, por favor, no sigan haciendo esto. O sea, esto ya, si ustedes mañana presentan la información así, no aprendieron nada. Este es mi Instagram, José Duarte Q, y ese es mi correo. Me quieren contactar para comentar, asesoría o lo que quieran. Muchísimas gracias. ¿En la tarde José va a ver más aquí? En la tarde no. No, mentiras, en la tarde sí va a haber para los participantes. Yo no sé quiénes vayan a hacer. Son ustedes, chévere. Vamos a usar material de equipo para hacer una serie de visualizaciones. Ok, gracias José. Entonces, a continuación vamos al refrigerio, pero antes les cuento cómo van a ser los talleres luego del refrigerio. La experiencia de función pública va a estar en la sala de capacitación, la experiencia Renata en la sala múltiple del centro y la experiencia del MIPIC en la sala múltiple sur. Sin embargo, los que tengan dudas, al finalizar el refrigerio, habrá personas que les van a enviar cada uno de los talleres. Vamos a tener almuerzo para los asistentes y en la tarde la experiencia que nos acaba de contar José Duarte en uno de los talleres, que es el almuerzo que también toma exactamente en qué auditorio puede participar el taller.